Bueno, Marcela, ¿en qué consiste esta jornada de convivencia hoy aquí en San Javier? Sí, es una jornada que se viene realizando ya hace 2 años, esta es la tercera jornada. Es una muestra de convivencia y ciudadanía en espacios públicos, una forma de concientizar a los chicos del uso de los espacios públicos, del cuidado, que es de todos y que todos debemos cuidarlo, y también de que es un lugar, los espacios públicos son lugares donde uno puede convivir con otros, son lugares de recreación, donde podemos hacer actividades artísticas y también deportivas, lúdicas. Bien, Javier, ¿las instituciones educativas que participan de esto? Sí, son todas las instituciones de San Javier y la zona, son 21 o 22 escuelas, todas de orden estatal, digamos. Aparte, digamos, de la jornada de convivencia, es una jornada que nos invita a la reflexión para estar, digamos, para trabajar en contra de la violencia, a favor del encuentro, de la paz, no a la droga. Yo creo que es lo que más nos moviliza, y por primera vez nos podemos juntar todos los niveles, salvo, digamos, el terciario, que bueno, que por este año todavía no está, pero creemos que el año que viene sí ya va a estar. Bueno, en cuanto a las actividades, Marcela, ¿qué es lo que tienen organizado? Ahora en unos momentos más vamos a hacer la apertura de la muestra con un sencillo acto, y luego va a empezar la bicicleteada, que es por alrededor de San Javier, por la zona de... se parte de acá, de arriba del costado de las gradas, vamos hasta el Tiro Federal, después tomamos la calle que va hasta la calle del Molino, para tomar la calle principal de Barrio San Antonio, cruzamos la ruta a Barrio Pizarro, pasamos por Barrio Santa Rosa, el Barrio El Once, y retomamos por General López, Hipólito Yrigoyen, cruzamos el Teófilo Madrejón una cuadra, y tomamos ahí Florián Pauque hasta tocar la Defensa, y luego bordeamos la Defensa hasta llegar de nuevo al Boulevard. ¿Y aquí luego de eso va a haber distintas actividades? Sí, al mismo tiempo que nosotros salimos en la bicicleteada, las distintas instituciones están haciendo todos juegos para que participen grandes y chicos. Son juegos donde no va a haber diferencia de edades, y lo pueden hacer tanto el nivel inicial como el primario y el secundario. La idea es que podamos participar en los juegos más allá de las edades, y que todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y el nivel especial, compartamos una jornada y podamos disfrutar todos juntos. Esto, Javier, es de escuelas públicas, privadas acá no participan. Por ahora no, nosotros estamos participando en algunas actividades como escuela abierta con las escuelas privadas, pero digamos, todavía no se han incorporado a esta actividad, que ya es el tercer año. Y bueno, esperamos que pronto lo puedan hacer, así digamos convive todo San Javier. Quería agregarte que después de como finalización va a haber una plantación de árboles, que la escuela 534 trajimos de nuestro vivero, y el taller manual, que me había olvidado de nombrarlo, el taller manual y el Centro de Educación Física también participa acá en la jornada. El taller manual va, en el momento en que nosotros estemos haciendo la bicicleteada y los juegos, los mismos chicos van a hacer los carteles donde cada institución va a plantar un árbol, en donde nosotros le decíamos la olla, allá donde estaba antes la fuente, van a hacer ahora un predio con árboles la municipalidad, así que está ahí, vamos a plantar como cierre de esta jornada las distintas especies de árboles. Muy bien, ¿algún otro detalle? No, simplemente esperando de que salga todo bien y digamos agradecer la participación de todos, que es un esfuerzo bastante grande poder coordinar todo esto, y bueno, y tenemos la alegría de que salió un hermoso día para poder, un poco calurosa para la bicicleteada, pero vamos a llegar. Gracias, éxito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar compartiendo con nosotros. Convivencia y ciudadanía en el espacio público.
Digo porque son todos los que estamos y están al cuidado y a la educación de la infancia y niñez en toda la localidad. Entonces, entendemos que esta construcción obviamente vaya avanzando. Afortunadamente, este año tenemos esta gran noticia para nosotros, que estén todas las instituciones educativas en un mismo espacio llevando adelante el encuentro. No quiero dejar de mencionar las dos citas que hicieron con Martin Luther King y también obviamente con Leonardo Voss. Por un lado, nunca dejo de olvidar una anciana negra que seguía los pasos de Luther King en su lucha, una mujer casi centenaria y que obviamente en una marcha Luther King le pregunta porque la vio muy cansada y ella contesta que tiene los pies cansados pero su corazón no. Y por otro lado, lo de Voss, que obviamente piensa en un reino, pero que se construye aquí en la tierra, se transforma aquí en la tierra, y es lo que obviamente tenemos que sostener nosotros cuando hablamos de convivencia. Hoy estamos en el debate que tiene que ver con inseguridad, y nosotros desde educación, desde la gestión, además lo venimos sosteniendo ya durante varios años, que tiene que ver justamente trabajar los vínculos, trabajar la convivencia, por eso avanzamos con los consejos escolares de convivencia, en las escuelas secundarias como espacio horizontal de participación, y también con estas muestras. Y esto lo pudimos llevar adelante también por acuerdos que obviamente estamos sosteniendo en cada uno de los territorios con los intendentes y presidentes comunales. Hoy estuvimos también en San Justo con una actividad muy bella que pudieron realizar allí, donde los propios estudiantes se comprometieron al cuidado de una fuente y en acto simbólico quitaron las rejas que habían sido colocadas en esa fuente justamente para impedir la llegada de los jóvenes y dañar la fuente, con ese compromiso entre obviamente el gobierno municipal y los propios alumnos de la escuela secundaria. Y también en Silo, una localidad pequeña, pero que puede llevar adelante su encuentro como en las 70 localidades que tenemos en el territorio de la regional. Hablar de violencia, digo, es de alguna manera plantear qué nos está pasando con respecto a la convivencia, cómo lo vamos a abordar. La temática de inseguridad que está instalada tiene que ver con algo que de alguna manera pone en evidencia lo que no hemos podido hacer todos los adultos y todos los ciudadanos en esto que tiene que ver con la red que contiene, la red que da la posibilidad de que tengamos todos un sueño, que nos sintamos incluidos en esta sociedad. Nosotros sabemos que muchas veces esto se plantea como si corresponde o no corresponde. Tiene que ver con la calidad educativa, tiene que ver con los desafíos de la educación de hoy. Nosotros nos encontramos también ante el pedido del gobernador de trabajar una ley de educación en la provincia, una ley de educación que sea de construcción de todos los ciudadanos, y también tenemos por esto un foro de participación, un espacio virtual, pero queremos llevar un foro regional para poder escuchar a todos los que quieran ser parte de la construcción de esta ley. Y también el otro acuerdo que hemos hecho con cada uno de los intendentes y presidentes comunales es que se pueda llevar en la red humana, en cada localidad, un foro para la palabra de las infancias y las juventudes. Eso tiene que ser insumo también para la ley. Nosotros queremos que la palabra de nuestros estudiantes sea tenida en cuenta al momento de diseñar una ley que de alguna manera es el principal destinatario de cualquier ley de educación, no solo para que esté instalado ese espacio de escucha, sino para que ese espacio se sostenga todo el tiempo. Tiene que estar de alguna manera el espacio de escucha al estudiantado como un proceso donde de alguna manera nos permita a los educadores poder llevar adelante la política educativa de cada una de las escuelas. Son desafíos, son acciones, obviamente están dentro de un plan estratégico regional y nosotros con este año, con ese foro, estaríamos de alguna manera culminando acciones articuladas con cada uno de los municipios y comunas y obviamente pretendemos que el año que viene podamos reforzar estas actividades. Gracias. Bueno, Rafael, participando hoy en San Javier de esta jornada de convivencia. Sí, es la tercera que se lleva adelante en la localidad. Nosotros pudimos llevar adelante y liderar de alguna manera para que en el territorio se sostengan estos encuentros de convivencia y ciudadanía en el espacio público con la participación de los alumnos, estudiantes, desde nivel inicial hasta el secundario, ¿no? Bueno, hoy lo hacen todas las escuelas públicas. ¿Y cuál es un poco el objetivo de esto? El objetivo justamente de trabajo tiene que ver con un proceso, una gestión que llevamos adelante, que es abordar el tema de convivencia. Nosotros a partir de situaciones de violencia que se han generado y que obviamente atraviesan a la escuela, que tiene que ver con la violencia social, que la escuela es de alguna manera ese lugar de resonancia donde impacta, habíamos tenido situaciones muy complejas.
Lo que hicimos fue trabajar un protocolo, pero por otro lado, trabajar en las cuestiones que tengan que ver con prevención. Y obviamente que no impactan solo en lo escolar, digo, es la construcción ciudadana que nosotros pretendemos hacer desde nuestros estudiantes para que luego, una vez que ellos también sean adultos responsables, puedan manejar situaciones de conflicto de manera pacífica, ¿no? Puntualmente, esta es una de las actividades de convivencia. Nosotros tenemos cerca de 70 localidades en la regional cuarta, más de 270.000 alumnos. En este encuentro hay aproximadamente unos 3.000, estaríamos incluyendo a toda. Nosotros hablamos de la red humana, que es la que de alguna manera sostiene, contiene y educa a la infancia y a la niñez. La idea es que obviamente esa red humana se conozca, que los alumnos también se conozcan entre ellos, que esta convivencia no se aprende solamente educándose en los libros, sino obviamente conviviendo, resolviendo pacíficamente los conflictos. Y digo, de alguna manera esto nos permite eso, ¿no? Que se conozcan los alumnos de diferentes escuelas, compartan un espacio, compartan una actividad, y de esta manera sí, obviamente, trabajar lo que nosotros llamamos violencia y obviamente lo que después desencadena en inseguridad. Bueno. Hoy vemos aquí en los distintos niveles de las escuelas públicas. ¿Qué pasa con las privadas? Las escuelas privadas en muchos casos participan. La apertura de las actividades hacia todos. En el caso nuestro queremos que no solamente estén las escuelas. Queremos también que participen a futuro toda organización que esté, digamos, abocada al cuidado de la infancia. Toda organización, club, organización, cualquier persona que también hace algo para la contención de la infancia, queremos que esté en este espacio en la futura muestra de convivencia. Bueno, ¿esto se enmarca dentro de la reforma que pretende el gobierno de la provincia en materia educativa? No, esto es anterior, nosotros ya lo venimos, este es el tercer año, nosotros ya venimos 2 años llevando adelante esta muestra de convivencia y ciudadanía. Conformamos los consejos de convivencia escolar, hemos pasado por instancias de formación. Los consejos de convivencia escolar van a tener una participación en el tema, obviamente, de la ley de educación. Y lo de la ley de educación surge a partir de este año, obviamente con proyectos que hemos podido ver de algunos legisladores que plantean justamente una ley de educación provincial, lo que nos ha pedido nuestro gobernador Miguel Ichi, que justamente cualquier ley sea construida, en este caso una ley como que es la de educación, que de alguna manera nos compete a todos, la mayor cantidad de participación ciudadana. Y por otro lado, nosotros desde la regional planteamos también el espacio de participación del propio estudiantado a través de los foros de la palabra que antes mencionaba, ¿no? Rafael, muchas gracias. A ustedes. Fue una producción de Gigacom.